Hallelujah, praise God, and good afternoon. Welcome to our Wednesday evening gathering via Facebook. I am Pastor Bobby Garcia, just in case you don't know me, amen, and you're just joining us for the first time. We want to welcome you. We just thank you for tuning in and opening up your phones, your cameras, todos tus aparatos, aleluya, para que puedanos entrar ahora y tener servicio, ¿verdad? Pero gracias por estar aquí en nuestra reunión de miércoles. Somos Grace Christian Center, ¿verdad? Para si no nos conoces, yo soy el pastor Bobby García, so te damos la bienvenida. Vamos a alabar a Dios un poquito y un poquito de palabra y nos vamos a gozar un rato. Sos que no te vayas, aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Señor, comendamos esta reunión en tus manos, Padre, aleluya. Señor, esperamos que sea tu Espíritu Santo, Padre, que haga la obra en cada vida, en cada corazón, en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Praise God.
Amen, praise God. Y eso yo creo que debe de ser el deseo de todos nosotros, amén, de querer más de Dios, amén, que Él encienda ese fuego, ¿verdad?, dentro de nuestro corazón, un fuego, ¿verdad?, que ese fuego, ¿verdad?, que esas llamas se estiren desde nuestro corazón, ¿verdad?, hacia Él, y le hagan así. Te deseo a ti, papá, te deseo a ti, Señor, en mi vida. Aleluya, amén, praise God, que eso sea tu oración. Una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en este día. Es un gozo, es un privilegio siempre venir, ¿verdad?, y poder compartir un poquito la palabra con ustedes estos miércoles en español. Y acuérdense que mañana, jueves en inglés. Vamos a meternos a la palabra de Dios, amén. Praise God. En este día, lo iba a compartir el domingo, pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. So, ahora me agarré estudiando esto, porque miré que ahora sí se prestaba, ¿verdad?, para esto. Y antes de entrar, nomás te quería acordar que acuérdate que puedes ir a Grace Christian Center ELP@gmail.com, y ya todos los videos, Sara aprendió cómo subirlos, ¿verdad?, cómo subirlos para arriba, aprendió subirlos de Facebook a YouTube. So, si conoces a alguien que le falta o te gustó una predicación y la quieres volver a escuchar o se la quieres referir a alguien, ¿verdad?, pues nomás mándalos a YouTube. Ya subimos todas las predicaciones, ahí las encuentras todo en Grace Christian Center ELP @gmail.com. Amen, praise God. So anyway, en este día la palabra de Dios nos dice ahí en Malaquías 3:10, nos dice, y ahorita te digo por qué voy a usar esto. No voy a hablar de los diezmos, esta escritura se usa para los diezmos, y no voy a hablar de eso. Es que ahí encontré una palabra que me llamó la atención, ¿verdad? Me llamó la atención, y quiero predicar sobre eso, de esa palabra que me llamó la atención y por qué. Pero vamos a usar Malaquías 3:10. Dice la palabra de Dios que el 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vidas de los campos no pierdan, y no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Lo dice: entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, es cierto eso, ¿verdad? Entonces, que si no estás dando tus diezmos, necesitas que darlos, ¿verdad? Si no das tus ofrendas, tus diezmos, hay que hacerlo, ¿verdad? Si quieres que sea tu vida bendecida, tus finanzas bendecidas, tu trabajo bendecido, tu negocio bendecido. Ok, pero como te digo, no vamos a predicar de los diezmos. Hay un principio allá adentro que para mí estaba ahí escondido de tantos años que han levantado ofrendas, ¿verdad? Como copastor, como pastor, o voy a eventos y me dicen: hey, levanta la ofrenda, ayúdanos con eso. Y lo hago, y ha usado cantidad de veces, ha usado esta escritura. Y ahora estaba leyendo en mis devocionales, y el sábado, el viernes, terminé el Viejo Testamento, ¿verdad? Terminé Malaquías. Pero ahí hay 4 capítulos en Malaquías, pero me atoré en el capítulo 3 antes de terminar, porque esa palabra me llamó la atención. Y la palabra que me llamó la atención es: pruébame, ¿verdad? Pruébame. Ahí dice en el 10, dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa,
pruébeme en esto, dice el Señor. So, el reto viene de Dios, porque dice aquí que pruébame en esto, dice el Señor. So, ¿por qué quiero hablar de esa palabra pruébame? Porque estamos en unas situaciones medio crítica todavía, ¿verdad? Todavía no se pasa esta pandemia, parece que ya se está componiendo un poquito la cosa, whatever. Pero, muchas veces eso no cambia lo que tú estás sintiendo. Eso no cambia por lo que tú estás pasando. Eso no cambia lo que has pasado. Personas han perdido sus trabajos, están descansados, no ha llegado el income tax, no ha llegado el chequecito que iban a mandar. Todo lo que tú quieras. Y la cosa es que, como les digo, chihuahua, en veces no llega el dinero, dicen que andan mandando dinero, no llega. Pero los biles, esos sí llegan, ¿verdad? Esos no fallan, esos no faltan. El bil de la luz, el bil del agua, el bil del gas, las estaciones de las propiedades, esto y que aquello y que fui y que vino. Eso nunca para, ¿verdad? Pero cuando se para la fuente por cual nos mantenemos, eso es algo serio, hermanos. Amén, porque de repente no hay con qué pagar, y eso se pone serio, ¿verdad? Pero, no es una razón por qué nosotros tomar en nuestro propio entendimiento y empezar a hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas. Y que no, empiecenos a dudar, que empiece a entrar duda en la vida de nosotros, que empieza a que nos empiecenos a desanimar y que nos abrume la ansiedad, ¿verdad? Y todo eso no es una buena razón para eso. So, cuando leemos también en el Salmo 26, 1 al 3, dice, haz justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. Ok, aquí es algo poquito diferente. En el 3:10 es Dios hablando, en Salmo 26, claro que es Dios, pero está usando David, y dice, hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable. Dice, en el Señor confío sin que titubear, nueva palabra para mí. Y no dice, mira lo que dice en el 2, examíname, Señor, y lo ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente y siempre ando en tu verdad. Man, quiero que se sepas que se lleva mucha seguridad para poder pedirle a Dios que ponga a prueba y que cheque tu corazón, ¿verdad? Pero si miramos en el 3:10, era Dios hablándole a la gente, ¿verdad? Que llevaran los diezmos y que lo probaran en esto. Y esto es al revés. Este es David pidiéndole a Dios que lo pruebe a él. Entonces, la cosa es que ahí en el versículo 2, la primera palabra es examíname. Y tiene el mismo significado que pruébenme en Malaquías 3:10. Es el mismito significado. Amén. No cambia. All right. Entonces, en el hebreo es la palabra ba'ahan, ¿verdad? Me fascina a veces buscar palabras hebreas y griegas, ¿verdad? No soy estudiante ni alumno de eso, pero me gusta de vez en cuando buscar. Y la palabra esa, pruébame, en el hebreo significa examinar. Pruébame, examinar. Esas dos palabras. Tenía más, pero para lo que estoy haciendo ahora. Dios le está diciendo a David. Dice, examíname. Investígueme, perdón. Dios diciéndole al pueblo de Dios, den los diezmos, pruébenme en esto. En otras palabras, les está diciendo, según el diccionario hebreo, dice, investíguenme. Investiguen y examinen. Investigar, cuando tú lanzas una, como cuando hay un delito, un crimen o algo, lanzan que una investigación, ¿verdad? Empiezan a investigar, tratan de agarrar desde donde nació el crimen hasta que pasó todo el rollo, ¿verdad? O si es papelea o lo que tú quieras, pero es una investigación, es una examinación. Cuando vas al doctor, te examina. So, Dios nos pide ahí en Malaquías 3:10 que lo examínenos en esto, que investiguenos esto, a ver si no es cierto lo que nos dice.
que examinen es esto, a ver si no es cierto lo que Él nos dice. Aleluya, thank you Jesus, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 de Salmos 26, entonces vemos lo mismo, ¿verdad? Donde dice examíname, significa lo mismo que pruébame, y luego prueba, dice examíname primero, y lo dice Señor, ponme a prueba. Amen. So, cuando David le pregunta a Dios, ponme a prueba, le está diciendo David a Dios, haz una evaluación de mí, evalúame, you know, ¿qué hay? A ver, you know, cuando vas y haces a, vas a chequear al almacén o algo y estás haciendo una evaluación de qué hay, qué no hay, qué salió, qué no salió, o cosas así, ¿verdad? ¿Qué se compró? ¿Qué se vendió? Estás evaluando toda la situación, ¿verdad? ¿Cómo fue? A ver, estamos aquí, ¿dónde estamos aquí? Lo que tenemos almacenado, sale bien con lo que ha salido y las entradas, ¿y me entiendes? So you do an evaluation, haces una evaluación. So David le está pidiendo, haz una evaluación de mi corazón. Amén, y eso está tremendo, amén. Y esa palabra evaluación es naasá en hebreo. Y no se rían los estudiantes de hebreo, se lo estoy pronunciando mal, pero ahí está cerca, ¿verdad? Amén. So, entonces en Job, mira lo que dice en Job 23:10, dice, él, ahora Dios, en cambio, conoce mis caminos. Dice, si me pusiera a prueba, ahí está esa palabra otra vez, saldría yo puro como el oro. O sea, que si Dios investigara a Job, si Dios examinara a Job, entonces él lo hallara puro como el oro. Ahora, sabemos esto, ¿verdad? Que Dios no te tiene que examinar, ¿eh? Dios no tiene que hacer una investigación de ti, ni de mí tampoco. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Él nos conoce, Él sabemos quién somos, amén. Pero si Él hace una investigación, no es para Él, es para uno mismo. Es para chequearnos a nosotros, para vernos a nosotros, para evaluarnos a nosotros y decir, órale, toma, ahí está la charola, ahí está todo lo que tú necesitas que componer. Ahí está todo donde le estás fallando, o aquí vas bien, aquí vas mal, aquí le tienes que ajustar, aquí le tienes que apretar, acá le tienes que soltar, pero no es porque él no sabe. La investigación era para David, aleluya, y en Malaquías 3:10 no era para Dios, porque Dios es Dios. ¿Sabes qué quería que investigaran? Que miraran todo alrededor, y you know, da tus diezmos y investiga y mira qué es lo que va a pasar cuando da tus diezmos. Aleluya. Amén. O sea, de esa manera, a Dios que le investigas, no hay que investigarle. Nomás hay que investigar lo que hace y lo que no hace. ¿Para qué? Para que creas, más bien. Amén. So anyway, entonces, cuando miramos aquí en esto, en Malaquías 3:10, entonces esto nos da una representación de que Dios nos está poniendo a prueba, ¿verdad? Que cuando hay una prueba, y yo creo que ahorita, de veras, yo creo que ahorita estamos, pruebas siempre hay, pero yo creo que ahorita estamos viviendo una gran prueba ahorita, hermanos, amén. Aquí muchos cristianos, muchas personas están enseñando sus colores, qué color son, y esperamos que sus colores sean buenos, ¿verdad? No estamos tratando de hablarle para abajo a nadie, ¿verdad? Pero, you know, estamos a prueba, hermanos. Estamos a prueba porque es una prueba que está afuera de nuestro control. El único control que nosotros tenemos es de hacer caso, de taparnos la boca, ponernos los guantes, tener cuidado en la distancia. Ese es el único control que nosotros tenemos. Pero nosotros no tenemos control de esta pandemia. Está descontrolada, aleluya, en el sentido de la palabra, ¿verdad? Está descontrolada, ¿por qué? Porque está por todo el mundo y le está pegando a todo el mundo, no nomás a los pobres, no nomás a los ricos, le está pegando a todos, no nomás a los ancianos, no nomás a los niños, a los jóvenes, a todos, a personas de todas edades, amén. So, es una gran prueba, ¿verdad?
So, estamos en una prueba, pero ahorita te voy a explicar algo de eso, ¿verdad? Porque no quiero que te lo lleves a una categoría que no es. Ahorita te digo lo que estoy diciendo. Déjame seguirle. Entonces, miramos en el Salmo 66, 10 al 12, dice la palabra de Dios, dice, ahí en el 10, dice, tú, oh Dios, nos has puesto a prueba, nos has purificado como a la plata, nos has hecho caer en una red, amén, pesada carga nos has echado a cuestas, el 12, que las caballeras nos han que aplastado la cabeza, hemos pasado por el fuego y por el agua, pero al fin nos has dado que un respiro, ¿verdad? Lo que yo entiendo aquí, que David no está hablando que nos permitió, no, él nos pasó por esa prueba. Ahí está diciendo, dice, oh Dios, nos has puesto a prueba, amén. So, muchas veces Dios viene y en estas pruebas, amén, es para, créeme hermano, es para el bien de nosotros, aleluya, es para el bien de nosotros. Y ahorita te explico lo que estoy diciendo, ¿verdad? Eso dijo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos regresamos para atrás a Malaquías, entonces, ¿qué era el reto de Malaquías? El reto de Malaquías era que, amén, que los israelitas, ¿verdad? En este instante raro, ¿verdad? Dios, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? Les estaba pidiendo, pruébenme en esto, ¿verdad? Les estaba pidiendo que nos probaran, ¿verdad? Que lo probaran a él. ¿Por qué? Para animarlos, ¿verdad? Que nosotros pónganos a prueba la fidelidad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Verdad? So, cuando les dijo Malaquías ahí, que, you know, que Dios les dijo, you know, pruébenme en esto. En otras palabras, you know, hazlo, a ver si no. Y prueba lo que te estoy diciendo. Investiga lo que te estoy diciendo. Pon en práctica lo que estoy diciendo. A ver si no miras la fidelidad mía. Aleluya. Amén. Porque Dios no falla. Thank you, Jesus. Amén. So, entonces, esta palabra. También hay una prueba, ¿cómo te digo? Hay una prueba contraria, ¿verdad? Una prueba negativa. Y esa palabra es una palabra hebrea que se llama na'asa'a. So, significa que es una palabra que se usa frecuentemente y se usa en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque describe cómo los israelitas estaban poniendo a prueba a Dios, pero por su incredulidad. Pues mucha gente pone a prueba a Dios con su incredulidad, ¿eh? A ver si es cierto, ¿verdad? El enemigo, aleluya, y su incredulidad. ¿Qué hizo con el Señor Jesucristo? A ver, convierte, si eres, a ver, convierte. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Nomás él quería tentarlo, ¿para qué? Para que Jesucristo, ¿sabes qué era la gran cosa? Que si el enemigo, cuando le dijo al Señor Jesucristo, que le dijo, convierte estas piedras en pan, y si Cristo lo hace, él hubiera logrado lo que él quería lograr. Él no quería pan, él hubiera logrado que Cristo lo hubiera obedecido a él, y hizo lo que él dijo, pero Cristo no le va a hacer caso a ningún diablo. Por eso lo tentó con eso, dijo, a ver, convierte las piedras en pan, y luego lo llevó al lugar más alto, a ver, tírate de aquí, a ver si es cierto que tú sabes, Dios te va a salvar, a ver si, ¿por qué? Nomás él quería que, la gran cosa de él, no era la tentación de las cosas, era de que Cristo hiciera lo que él dijera, ¿ves? Y por eso también muchas veces la tentación negativa, amén, viene el enemigo y planta esos pensamientos y quiere que dudes y le hagas esas preguntas a Dios. ¿Por qué? Porque quiere que le hagas caso a él en preguntarle a Dios a ver si es cierto. Eso pasa. Ahora mira lo que dice, en lo que te estaba diciendo, amén, de esta palabra. Mira lo que dice Éxodo 17:7, lo que dijo aquí. Dice, además, a ese lugar
lo llamó Masa, y también Meriba, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: esto o está o no está el Señor entre nosotros. Fíjate lo que se ponen estos locos a decir. Todo lo que Dios había hecho por ellos, todo lo que han visto. Bueno, ¿está Dios con nosotros o no está con nosotros? Amén. Y luego mira lo que dice David, está diciéndole la historia, ¿verdad? En el 78:18 de Salmos, dice: con toda intención pusieron a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Oh, ándale. Mira, el 19. Murmuraron contra Dios y aún dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? ¿Podrá hacer esto? Amén. Dice el 20. Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveer carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se puso muy furioso, su enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel, el 22, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que él los salvaría. Desde lo alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas y los cielos, hizo que se lloviera maná para que comieran, pan del cielo les dio a comer, todos ellos comieron pan de ángeles, Dios les envió comida hasta saciarlos, dice el 26, desató desde el cielo el viento solano y con su poder levantó el viento del sur, cual lluvia de polvo hizo que le lloviera carne, nubes de pájaros como la arena del mar, los hizo caer en medio del campamento de ellos, ¿verdad?, de sus tiendas. El 29, dice, comieron y mira lo que dice el 29, comieron y se hartaron, hasta que se hartaron, aleluya. Man, está fuerte esa palabra. ¿Cuántos hemos comido, ¿verdad?, hasta que nos hartamos, nos hartuviamos, ¿verdad? O cuando alguien nos dice: me tienes harto, me tienes harta, quiere decir que hasta el copete y más, ¿verdad? Bueno, los que tienen copete, aleluya, ¿verdad? Y luego dice: por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro. Entonces, ¿qué sabes qué fue lo que pasó? Por Arturos, ¿verdad? Por querer comer lo que ellos querían comer, you know, dice, pusieron a prueba, exigieron comida en su antojo, por andar con sus antojos. Entonces, Dios se los dio. De puro enojado, se los dio. Órale, ahí te va. Les dio maná, órale. Les dio las godornices, órale, hasta el tope. Les dio lo que querían, porque lo pusieron a prueba. Pero si sigues leyendo, o vas y lees la historia, ¿qué sucedió? Amén. Y no, mucha gente murió por eso. Mucha gente murió por eso, por andar poniendo a Dios a prueba. Amén. Y lo que, mi punto, yo no estoy diciendo que te vas a morir, pero nomás te estoy diciendo que, si andas poniendo a Dios a prueba, ¿verdad?, las consecuencias son negativas, créeme. Amén. You know, la duda es pecado. Muy simple. Si tú dudas a Dios, es pecado. Si tú estás, pues no, que tú eres Dios. Pues estás conmigo, no está conmigo. Si estás conmigo, entonces, ¿por qué esto? Si estás, hey, fíjate en todo lo que ha hecho por ti. Fíjate toda la bendición que hasta que empezó a pasar esta pandemia, cómo Dios ha bendecido tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Qué ha hecho por tu familia? Si no vamos muy lejos, simplemente te salvaste. Amén. Andábamos bien perdidos, andábamos bien desechados, andábamos en las calles, durmiendo en carros, durmiendo donde se nos hacía noche. Hay unos que despertaban todos los días con una diferente pareja, no sabían ni quién eran. Muchas cosas.
Quizás eras una persona de los clubs nocturnos, ¿verdad? Que andabas allá en el rock and roll. Quizás no andabas en nada de eso, pero eras una persona adúltera, una persona fornicadora, ese era tu vicio. ¿Y qué pasó? Cristo vino y salvó tu vida. Cristo vino y hizo un cambio en tu vida. Cristo vino y te rescató de las garras del infierno. Y luego tienen la dicha de decir, pues estará Dios con nosotros o no estará con nosotros. Hay que tener cuidado con esas cosas, hermanos. Claro que Dios está con nosotros. La palabra nos dice que Él nunca nos deja, nunca nos desamparará. Él está con nosotros, Él nos ama, Él te ama. Tú que estás viendo, Él te ama mucho. Aunque en las circunstancias parece que nadie más está contigo, Dios no es nadie más, Él es Dios. Aleluya, amén. Aunque todo el mundo se te voltee, Dios no se te voltea, porque Dios no es como el mundo. Aleluya, amén. Entonces, no cuelgue el pico, no se me agüite, amén. Ya vamos a acabar, dejen nomás al revés el reloj. Pero anyway, mira aquí, amén. No pongas a prueba a tu Dios, amén, como lo hiciste en Masá. Moisés les dijo eso, hermanos. Moisés les dijo eso ahí en Deuteronomio 6:16. ¿Qué les dijo? No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. No hagas eso. No pongas a Dios a prueba. Él le dio una advertencia a los israelitas que no hicieran eso, y esa es una advertencia para ti y para mí. Amén. Porque quiero que sepas que cuando pones a Dios a prueba, quiero que sepas que, ¿sabes qué es eso? La Biblia a eso lo pone, lo pinta como adulterio espiritual. ¿Por qué? Mira lo que dice Mateo 12, 38-39. Dice, algunos de los fariseos y los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. El 39, Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Ahora, ¿qué estás pensando? No, pero que eso ya es el Nuevo Testamento, usted lo que está hablando es el Viejo Testamento. Mira, quiero que sepas aquí que cuando Cristo estaba hablando, todo era el Viejo Testamento. ¿Por qué? Porque todavía no iba Cristo a la cruz. Todavía no era Cristo crucificado. Todavía estaban en la ley. Más que el Señor Jesucristo estaba viniendo y estaba predicando. Y estaba predicando el reino de Dios y en verdadero lo que era. Creo yo que estaba dando una introducción, qué es lo que iba a hacer la iglesia del Nuevo Testamento, ¿verdad? Hizo esa transformación. Pero aquí cuando está hablando Cristo, todavía no va a la cruz. Sos que está en efecto el Viejo Testamento todavía. ¿Hello? Amen. So anyway, y cuando personas hablan así, Pablo tenía una buena palabra de esto, varias, ¿verdad? Pero no hay tiempo para tantas. Pero ahí en Efesios 4:29, ¿qué dijo Pablo? Cuando gente está hablando así, ¿dónde está Dios? Y pues, ¿estás conmigo? ¿Que no estás conmigo? ¿Que guau, guau, guau? Mira lo que dice Pablo en el 4:29 de Efesios. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Palabra tuya, palabra mía, tiene que ser de bendición para los que están escuchando. Nos escuchan nuestros hijos, nos escuchan nuestras familias, nuestros amigos, nuestros co-trabajadores, ¿verdad? Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, para nosotros los cristianos. Y cuando estamos hablando de Dios en duda, entonces ellos están viendo, pues ¿qué crees que estás haciendo? Estás haciendo que ellos digan la misma. Ah, ¿yo para qué quiero a Dios? Mira, ese es cristiano y mira lo que dice. Ni él mismo le cree a Dios.
Él mismo mira su vida, cómo está todo destrozado, que no hay Dios y que You know, ese es paladebrío obsceno, que no sirve. Y no debe, no nomás es andar echando maldiciones y esto, no, hablando en duda, poniendo a Dios a prueba, amén, hablando en contra de las cosas de Dios. Mira, necesito darte algo aquí, ¿verdad? You know, mucha gente dice que Dios los tenta. Hay una diferencia entre una tentación y hay una diferencia entre una prueba. You know, una tentación, ¿verdad? Según el diccionario Webster, dice, una tentación es que es atraer con mucha maña o hábilmente o despertando esperanza o deseo. ¿Sabes que no debes de comerte ese cheesecake? Estás haciendo tentado, despierta qué, deseo, despierta esperanza. En adulterio, despierta qué, esperanza. ¿Por qué? Te está tentando un hombre o te está tentando una mujer, ¿verdad? Y que despierta la esperanza que tú vas a tener una buena relación con esa persona, aunque es no es cierto. Déjate, digo algo de volada. Cambiando de pareja no te va a ayudar. No te va a ayudar. Hace muchos años para atrás estábamos batallando yo y mi esposa mucho. Y fui con mi pastor. Yo no quería otra mujer, yo nomás quería no estar casado. Y ella también pasó por eso. So, fui con el pastor y le dije, hey, Dan. Pastor, ¿qué pasó, man? Siéntate. Fue a la oficina de él. Y le digo, mire, este jale con Lupe, le digo, no se me hace que era de Dios. Y se me quedó viendo. No empieces aquí, no vengas aquí con eso. De volada, él sabía para dónde iba. Dijo, ¿sabes qué? Déjate, digo algo, man. Dice, te quedes con ella o te hagas otra. Dice, todas son igual. Si así las hizo Dios. Son los errores que tú miras en Lupe. Tú puedes ir a hallar a alguien más. Y esos errores van a estar en la otra persona también. Porque son cosas de mujer. Así como hay cosas de hombre. ¿Por qué crees que unos cambian esposas 5, 6, 7 veces o esposos? ¿Verdad? Piensan que la otra persona va a estar mejor. Amén. Cuando hacemos la cosa mal. Y una prueba, ¿sabes qué es una prueba? Había varias definiciones ahí en Webster, pero me gustó esta. Dice, un examen crítico, observación o evaluación, lo que estamos hablando, ¿verdad? Eso es. Y quiero terminar con esto. En Santiago capítulo 1, del 12 al 14, dice esto. Dice, dichoso el que resiste la tentación, porque a salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El 13, mira lo que dice. Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. El 14. Todo al contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Cuando Dios te está poniendo a prueba, no te está tentando. Hay diferencia. Entonces lo que Santiago nos está diciendo ahí, ¿verdad? Que Dios pone gente a prueba, porque según la escritura que acabamos de leer, ¿verdad? Se les da que la corona de vida, lo acabamos de leer. Amén. Pero Él nunca tenta a nadie. Amén. Te animo en este día, ¿verdad? Te quiero animar que
que no, este, que no flaquees. Amén. You know, esto va a pasar. You know, esto va a pasar y, you know, hay que seguir alabando a Dios, hay que seguir adorando a Dios y sirviéndole a Dios de todo corazón. You know, no estarán las cosas como quisiéramos que estuvieran, pero hey, Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no ha cambiado. Que saque cuando ya salgan los de esta pandemia, las cosas no van a ser igual, pero Dios todavía es el mismo. Él es el mismo antes de que entráramos a la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Dios sigue siendo Dios, puro, santo, lleno de amor, de compasión, de perdón, de sanidad, de todo lo que tú quieras. Dios sigue siendo Dios. Guárdate fiel, mi hermano, guárdate fiel, mi hermana. Si puedes, cierra tus ojos conmigo, amén. Y Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos, mis hermanas que están escuchando, Señor. Te pido fortaleza para ellos, Señor, te pido ánimo para ellos, Señor, aleluya. Te pido que tú derrames tu gran y precioso amor sobre ellos en estos momentos, Padre. Quizá uno de ellos necesitan nomás, ¿no? Necesitan un toquecito más de esa paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te pedimos que lo hagas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. La seguridad en ti, Señor. Aleluya, aleluya. Si hay alguien ahí escuchando que andas retirado de Dios, no conoces a Dios, nomás pídele perdón ahí donde estás. Dile, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, entra a mi vida, cámbiame, transfórmame. Dame esa paz, esa seguridad que yo necesito, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y si hiciste esa oración, Dios te perdonó. Pero también, no nomás la hagas y ya. Bueno, tienes que leer la Biblia. Tienes que aligarte a una iglesia, conectarte a una iglesia, ¿verdad? Nosotros estamos ahí en el 820 North Rainer, ¿verdad? Grace Christian Center. Nos puedes llamar si tienes preguntas o quieres oración, por favor, al 544-7400, 544-7400. Amen. Praise God. Antes de orar y cerrar, también le damos gracias a las personas que sí han estado diezmando, algunos, ¿verdad?, mandando sus ofrenditas. Acuérdate que puedes hacer eso, lo puedes enviar por correo al P.O. Box 3763, zona postal 79923, aquí en El Paso, ¿verdad? P.O. Box 3763, 79923. O puedes bajar la aplicación Easy Tithe, y si no sabes usarla, no le haces, nomás llámanos. O puedes ir a nuestro sitio de web, que es Grace Christian EPT .org, ¿verdad? Y ahí la primera página que se abre, ahí dice donar, le picas ahí y ya nomás sigues los pasos que te dice, y así lo puedes hacer también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero nomás que venga mi esposa de voladita y les diga adiós, amén, por esta vez, por esta tarde, ¿verdad?, por este servicio. Adiós, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto, pues, verlos de esta manera, pero muchos, muchos abrazos. God bless you. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por lo bueno que tú eres. Señor, te doy gracias por cada uno de Grace Christian Center y todos los demás también. Señor, bendícelos, que descansen bonito en esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se le olvide que mañana a las 7 en inglés. Bendiciones. Bye bye.